Hola, muy buenas noches a todos los que se conectan en una transmisión más de este su programa El Interior. Hoy, lunes 27 de febrero, el último lunes de febrero. Saludos a todos los que se conectan. Óscar Cabrera, Alfredo Cires, saludos, Alfredo. Saludos, Óscar. Y bueno, a todos los que se van conectando poco a poco. Aquí estamos. Hace 8 días no tuvimos la oportunidad de estar conectados porque estábamos compartiendo en un grupo y bueno, ya no tuvimos la oportunidad. Gaby, Gaps, saludos. Hortensia Malfavón. Ay, Hortensia. Melissa también, saludos. Hortensia, saludos. Saludos a todos los que se conectan. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en esta transmisión. Jorgito, explícales por qué no transmití el lunes pasado, porque no transmití. Mi Malanders, saludos. Marisela Martínez Ríos, saludos también. A ver, Jorgito, explícales por qué no transmití el lunes pasado. Blanquistela Guzmán, saludos. Desde Baja California, Mexicali. Abel Arismendi, saludos desde Las Vegas. Leticia Altamirano, saludos. Alfredo Sánchez, saludos. Grupos de Narcóticos Anónimos trabajando, saludos. Alfredo Sánchez, saludos a todos los. La agrupación hermana de Narcóticos Anónimos. Lo andaba apadrinando en mi grupo. Bueno, pues sí, más o menos. Melissa Cruz, Jerezano, saludos desde Puerto de Veracruz. Silvia Hernández, buenas tardes, saludos. Julio Martínez, mi querido Julio, saludos. Sí, pusimos ahí un tema ahí en el grupo de Jorgito, sobrio Aguilar. Quítenle lo de sobrio, nada más déjenle lo Aguilar. Ajá. Ahí estuvimos el lunes pasado. Por eso no hubo transmisión. Y tampoco íbamos a estar transmitiendo desde el grupo. A veces hay que respetar el anonimato de los grupos y respetar su autonomía. Aunque yo sé que mucha gente quiere que se transmitan todos los compartimientos. No, tenemos que respetar las autonomías de los grupos y antes digan que algunos grupos dan permiso de grabar. Socorro Pérez Osorno, Coco de Tlaxcala, saludos. Socorro, saludos. Que tuvimos la oportunidad de estar ahí en Tlaxcala. Gracias por sus atenciones. Gracias a todos los que estuvieron allá en Tlaxcala, un hermoso lugar, gracias por las atenciones. También estuvimos ahí con Jorgito, ahí en su grupo. Abel Arismendi en Las Vegas, se le aprecia mucho. Gracias, gracias, también se les aprecia. Se ve que se ha apadrinado. Saludos, mi querida Nancy Silva. Saludos hasta Veracruz. Muchos saludos a todos por allá. Bueno, la verdad es que estuvimos muy ocupados la semana pasada. Compartimos el viernes, compartimos el sábado, compartimos el lunes, compartimos el martes también. Tuvimos compartimiento el día martes. Y bueno, tuvimos compartimiento este fin de semana también allá en Toluca. Estuvimos, gracias por las atenciones a los amigos de allá de Toluca, gracias. Dice Flair Science, Doc, ¿qué opina del doctor Greenberg, el mejor científico que ha dado México? Me refiero yo en cuanto al descubrimiento de que él le pudo dar una base científica al trabajo chamánico.
Es lo que te puedo decir, lo que opina el doctor Greenberg. El otro día estaba platicando que cuando iba yo en la universidad tuve la oportunidad en 1984, 85, donde él era, daba conferencias y hacía sus trabajos de investigación. Tuve la oportunidad de estar ahí, me invitaron a una conferencia del doctor Greenberg a todo lo que era la Facultad de Psicología. Y no fui. No, no, no fui. La verdad es que no recuerdo. Yo trabajaba y estudiaba en aquel entonces. Estaba metido fugado en mis fugas. Y bueno, no tuve la oportunidad. Más bien, no me di la oportunidad. La oportunidad sí la tuve de ir a una de las conferencias del doctor Greenberg. Y les voy a decir algo. La verdad es que vamos a las enchiladas. Sí, mi paisano, vamos a las enchiladas. La verdad es que si hubiera ido no lo hubiera entendido nada. Lo más seguro es que no lo hubiera entendido nada que si hubiera ido al día de hoy. Yo creo que lo hubiera entendido demasiado. Pero en aquellos ayeres, si yo hubiera escuchado al doctor Greenberg en aquel entonces sobre lo que es la teoría sintérgica, no lo hubiera entendido nada. Hoy entiendo la teoría sintérgica, hoy entiendo lo que quiso decir, hoy comprendo que habla de la conexión entre seres humanos, el cerebro. Hoy entiendo que lo que vemos como realidad no es más que una ilusión. Hoy lo entiendo y lo comprendo, que hay otras dimensiones, pero en aquel entonces, si yo hubiera ido a esa conferencia, lo hubiera entendido, nada, nada lo hubiera entendido. Yo creo que no lo hubiera entendido lo que él nos quería decir. Tal vez si hubiese explicado de una manera práctica, tal vez, pero la verdad es que no. No tuve, tuve la oportunidad, pero no fui, porque ya saben que estaba yo más ocupado en cómo sufrir, estaba yo más ocupado en el poder y el prestigio, estaba yo más ocupado, estaba ocupado en ser importante. Y cuando una persona está ocupada en ser importante, está preparándose para su próximo fondo emocional, y yo estaba ocupado en mi próximo, en mi fondo emocional de aquellos ayeres, ya por 1984, 85 aproximadamente, 86, 85, 84, por decir. Y pues no, no fui, no fui aunque tuve la oportunidad. ¿Qué opino de él? El mejor científico, y que estaba adelantado a su época. Estaba adelantado de su época, estaba adelantado con sus descubrimientos. Creo que Pachita, esa chamana mexicana, lo motivó a que investigara más allá. De donde muchos se habían investigado, se la pasaba desenmascarando chamanes, pero él en realidad quedó boquiabierto con lo que estaba haciendo Pachita, que era canalizada por el espíritu de Cuauhtémoc, según las versiones que nos dicen ahora. Pues es lo que les puedo decir al respecto de esa buena pregunta que me hizo este amigo. Y bueno, la teoría sintérgica ahí está. No sé si vive, no sé si muere, si ha muerto. A veces he pensado que está en la India, porque en la India hay ciertas escuelas que si te enseñan todo lo que tienes que aprender ya no te dejan salir. A veces he pensado que efectivamente sigue trabajando en la Unión Americana. A veces pienso que él ascendió. No sé. No sé, yo creo que esté con el gobierno de Estados Unidos y que esté ayudado para ciertas investigaciones allá. Pero lo más seguro es que esté por allá. Hay mucho misterio en su historia, hay mucho misterio en su vida. Para la gente que sabe poco del doctor Greenberg, les diré que es hermanastro, es medio hermano mayor de Ari Telch, el actor. Ari Telch, el actor. Y bueno, la verdad es que los invito a que se pongan a estudiar la teoría sintérgica, que es muy compleja, la verdad es que es muy compleja, pero que tiene bases científicas. Y bueno, por algo no lo desaparecieron. Ahora,
qué vamos a hacer. Saludos desde Sonora. Gracias por tantas enseñanzas. Gracias a ustedes. Bella Alcántara, saludos. Luis Carlos Urquijo de Sonora, saludos también. Vi por ahí también a saludos a, déjenme ver dónde, Puerto Vallarta. Y bueno, pues a todas las personas que se conectan. March, march, paisano, vámonos a las enchiladas. Ya dijiste. Mi querida Patti Ríos, un fuerte abrazo, mi querida Patti Ríos. Te mando un fuerte abrazo. Mi querido Héctor Cisneros, saludos. Un saludo y un fuerte abrazo hasta California. Ajá. Pablo Leticia Treviño Zamorano, saludos desde Monterrey, Socorro y Belles, Ecatepec. Saludos, mi querida Patti. Y Samuel Tejeda, saludos desde Salt Lake City. Bueno, saludos a todos. A todas las personas que se conectan en esta transmisión, y que ya di una explicación porque hace 8 días no estuve, tenía que compartir. Les voy a decir que voy a hacer un clon para poder ir a todos los lugares que me invitan y poder estar compartiendo y poder estar aquí transmitiendo. No, de todos modos, saturaría la agenda. Se satura la agenda aún con 2 personas, con un clon mío. Pero bueno, se hace lo que se puede. Lo importante es transmitir el mensaje y transmitir aquello que nos lleva a un despertar de conciencia. Saludos, Alejandra HP. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Dígame, ¿de qué vamos a hablar? Zapopan, Jalisco, saludos. Francisca García, saludos hasta Zapopan, Jalisco. ¿Dónde más? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, hace rato estaba hablando de uno de los temas que pocas veces tocamos. Y hace unas horas, estaba hablando con una persona sobre lo que era el fondo emocional, que también se le conoce como la noche oscura del alma. Y bueno, el fondo emocional, o también conocida como la noche oscura del alma, es una parte importante dentro de lo que es el camino espiritual. Miren, les voy a platicar algo. Jocelyn, un fuerte abrazo, mi querida Jos Gris. Saludos. Hace rato, y Alfredo por eso está aplaudiendo, porque la semana pasada, los dejé mal a ustedes y ahorita quieres que hable de eso. Pero bueno, sí vamos a hablar de eso. Mire, vamos a hablar de eso, pero vamos a hablarlo de una manera más práctica, más sencilla. Yo hacía una pregunta a aquellas personas que están conmigo en los grupos de psicoterapia y la pregunta que les hacía era: ¿ustedes creen? Saludos, doctor Guillermo Hernández. Saludos, doctor. Sí, tenemos que fondear más. Bueno, Samuel, de eso vamos a hablar. Bueno, lo que se le conoce como la noche oscura del alma no es una simple depresión. No es una simple depresión. Cuando una persona está en depresión, podemos encontrar herramientas psicológicas o alternativas médicas, en este caso psiquiátricas, para poder salir de un estado depresivo. Cuando una persona está en un estado depresivo, se puede inclusive usar medicina alternativa, como lo es la musicoterapia. Se puede hacer uso de lo que es ¿cómo se llaman estas las agujas? Bueno, la acupuntura o electroacupuntura. Se pueden hacer uso de infinidad de herramientas que te pueden sacar de un estado depresivo e inclusive
Hay medicamentos de muy buen, de última generación que te pueden sacar de un estado depresivo, pero cuando se habla de la noche oscura del alma, te voy a decir algo. Nada. Nada, nada, nada externo te saca de esa noche oscura. Nada te saca. Ni antidepresivos, no te saca ni lo que es un psicólogo, no te saca lo que es algún motivador o coach, no, no te va a sacar, no te va a sacar. Cuando una persona está en la noche oscura del alma, que es la parte más crítica que vive un ser humano, les voy a poner un ejemplo de lo que es la noche oscura del alma, lo que vivió Bill W. previo a lo que es un despertar espiritual. Esa es la noche oscura del alma. Cuando todo, el cielo y la tierra se te juntan. Cuando nada externo te va a sacar de ese estado. Y cuando yo digo nada, es nada externo te va a sacar de ese estado. Nada. Nada te va a sacar de ese estado. La única persona que te va a sacar de ese estado eres tú mismo. Eres tú mismo. Pero nadie te va a sacar. Ni aun vayas con un médico, aun vayas con un psiquiatra, aun vayas, nadie te va a sacar. Y te lo dice así, abiertamente te lo dicen. Nada te va a sacar. El único que te va a sacar de ese estado eres tú mismo. Y es cuando tú buscas el camino. El camino puede ser un grupo de alcohólicos anónimos, un grupo de neuróticos anónimos, un grupo, pero ni siquiera el estar ahí te puede aliviar el dolor un momento. Te puede aliviar el dolor un momento nada más. Pero solamente tú eres la persona que te puede sacar de esa noche oscura. Únicamente tú, una profunda depresión, un desánimo, una desolación, una soledad profunda, un vacío profundo, un estado depresivo. Bueno, no es ni depresivo, es tres veces más fuerte que una depresión. Y nadie te puede sacar de ese estado más que tú mismo. Los grupos son de autoayuda, que no se les olvide. Ningún grupo te va a sacar de ese estado. Ninguno. A veces se les olvida que los grupos son de autoayuda. Esto es, que solamente tu trabajo es el que te va a ayudar. Tus compañeros no son más que aliados del camino. Pero ellos también están en esa lucha, en ese trabajo individual. Y eso a veces se nos olvida. Eso a veces se nos olvida que nadie va a hacer por mí lo que yo no haga por mí. Y es lo que sucede en la noche oscura. Y entonces yo les pregunté a aquellos que estaban conmigo, ¿ustedes creen que ese estado de depresión profunda y que es tres veces más fuerte que esa depresión? ¿Ustedes creen que ese estado donde nadie va a sacarte de ese agujero te puede aliviar tantito, pero si tú persistes con lo mismo vas a volver a caer? Y entonces la pregunta que yo les hacía era, ¿ustedes creen que ese estado es de Dios? Pues yo les diré que sí. Sí. Todo estado de oscuridad, todo estado depresivo, toda crisis de ansiedad, toda esa turbulencia que se vive dentro de ti y que te lleva a un estado de desesperación, de desolación, de vacío, un agujero en el alma, esa noche oscura del alma.
Bienvenido al reino de Dios. Estás en el reino de Dios. Por eso les decía que el dolor, bueno, yo no les decía, la literatura lo dice, el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual. El doctor Carl Jung lo dice, cuando la conciencia está dormida, llega el dolor y la despierta. Como dice, ese, como menciona el doctor Jung también, no hay llegada al consciente sin dolor. Y es que efectivamente, estás en la noche oscura, se te cae tu apariencia, se te cae el personaje. Personaje viene de personar y personar significa máscara. La personalidad se te cae. Y eso es de Dios. Esa oscuridad profunda que se vive un ser humano, esa desesperación de querer mejor morir, pero no mueres. Ese estado es Dios. Eso es Dios. Digo, porque si creen que Dios nada más te da felicidad, placer y paz interior, estamos totalmente equivocados. Y entonces les hice otra pregunta. Entonces, Dios es bueno porque nos da paz interior, porque nos da felicidad, porque nos da alegría. Pero si Él nos da también esa noche oscura del alma, entonces, ¿Dios es malo? Entonces Dios es malo, porque te da dolor. Y no le hemos pasado escapando del dolor. Y miren que muchos les costó trabajo decir que sí. Porque si Dios es bueno, también Dios es malo. ¿Por qué? Porque te da dolor. Y entonces la pregunta que hice, bueno, yo creo que Dios es malo, pero el problema no está en que si Dios es bueno o eso es malo. El problema no es que si Dios acierta o Dios se equivoca. Yo creo que el problema está en el concepto que tengo de bueno y de malo. O sea, ¿por qué es malo Dios? ¿Porque te mete en estados depresivos? ¿Por qué es malo Dios? ¿Porque te mete en crisis de ansiedad donde tu desesperación es horrible? Y ahorita aquí Pati dice, Dios, no hay ni bueno ni malo. Pues sí, en esos momentos sí hay bueno y sí hay malo. Pero les tengo que explicar desde abajo qué es bueno y qué es malo para explicarles lo que no hay. Pero en el momento, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque me da felicidad, placer y alegría. Pero también es malo porque me da la depresión, me da el dolor, me da el sufrimiento, me da la noche oscura del alma. Por lo tanto, también es malo. También es malo. El problema es el concepto que tengo de malo. Y el concepto que tengo de malo es todo que implique dolor y sufrimiento. Todo aquel que le produce sufrimiento y dolor a otro ser humano, le llamamos que es mala la persona. Que es mala la persona. Y yo pregunto. O sea que, si es placentero es bueno, y si es doloroso es malo. ¿Por qué? ¿Solo porque duele? ¿Por qué? ¿Porque te produce sufrimiento? O sea, por eso. ¿Y acaso no exceso de placer no raya en la maldad?
No exceso de dolor nos lleva a la bondad. El problema está en el concepto. ¿Qué concepto tengo de dolor? ¿Qué concepto tengo de maldad? La mayoría de la gente tenemos el concepto de que porque duele es malo. La mayoría de la gente tenemos la idea que el placer es bueno. Y ahorita todos me están hablando y me están dando puntos de vista, pero a la hora de que se está retorciendo el alma, ahí no sabemos ni qué hacer. ¿Por qué? Por los conceptos con los que he crecido. O sea, porque me duele una inyección es mala. Porque sabe horrible un jarabe para la tos es mala. Porque es muy placentero. El sexo es bueno. Porque es muy placentero estar amarranados a dos nalgas en un sillón con mi teléfono en la mano. Eso es bueno. Así que es placentero, ¿no? Dios me da placer, Dios me da felicidad. Y yo creo que tiene que ver, más que nada, con los extremos. Los extremos. No todo lo placentero es sano, ni todo lo doloroso es malo. Yo creo que la bondad y la maldad no tienen nada que ver con el dolor y el placer, no tienen nada que ver con la felicidad y el sufrimiento. Sin embargo, cuando alguien llega a un grupo sufriendo, todos quieren quitarle el sufrimiento. Todo el mundo quiere quitarle su dolor cuando perdió un ser querido, que es lo peor que puedes hacer con un ser humano. ¿Por qué no aprovechar que se le están cayendo sus máscaras para confrontarlo? ¿Por qué no aprovechar que está en el dolor y que se le está cayendo y derrumbándose el personaje para confrontarle y hacerle ver su apego que tiene hacia a esa persona que ha partido? ¿Por qué no? Este es el resultado principal de la búsqueda. Ya está, mi celular está hablando solo, mire. Ya está, se está defendiendo. Yo creo que me quiere distraer porque le está pegando lo que le estoy diciendo. Pues no es sano, Jorgito. Lo que yo hablo es de accionar, es de conseguir sabiduría, no conocimiento. Y la sabiduría no la vamos a encontrar viendo videos, leyendo libros. La sabiduría la vamos a encontrar. Sí, se enganchó Marcos. La sabiduría la vamos a encontrar con acciones, con vivencias, con experiencias, con decisiones, con determinaciones. Con un sí cuando sí quiero decir sí y con un no cuando quiero decir no. Así es. Y no en mi zona de confort, que a veces el grupo lo agarramos de zona de confort para no actuar. Y hasta los mismos pseudopadrinos te dicen, no te vayas porque vas a ir a fondear. ¿Por qué tienen miedo de salirse de su corral? ¿Y de qué sirve que estés sobrio? ¿O de qué sirve que estés limpio si estás encerrado en un corral sin hacer nada?
Pues mejor vete a beber. Digo, para estar solo y encerrados, mejor salte, vive, pon a prueba tu fe, pon a prueba tu experiencia. Y allí es donde no se trata de ver el dolor es parte del camino de espiritual. La noche oscura del alma es el inicio del camino espiritual. Cuando tú estás en una profunda depresión, cuando ni el sexo, ni las drogas, ni el alcohol, ni tu dependencia, ni tu apego, ni tus padres, ni tus seres queridos, ni tus pastillas, ni tus ansiolíticos, ni tus antidepresivos te funcionan, entonces quiere decir que ya estás en el camino de Dios y no te queda de otra más que hacer algo por ti, porque nadie lo va a hacer. Es más, hay gente que ni siquiera lo ha vivido, apenas se le despostilló tantito su ego y ya fueron a un grupo, pero en el grupo ni practican ni hacen nada. No hacen nada. Entonces, tarde o temprano les va a llegar el dolor y el sufrimiento que tendrán que vivir. ¿Para qué? Para ahora sí ponerse las pilas y ponerse a trabajar con un camino interior. Porque aunque muchos sufrieron dolor y muchos cayeron en depresión, no fue suficiente. Nada más están ahí para que les barnizaran su ego y nada más recibió unos rasguños. Nada más. Nada más para eso. Pero tarde o temprano lo van a vivir. Acuérdense de mis palabras. A lo que más le temes, tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. Así es, Montiel. Entonces, aquel que no enfrenta la noche oscura no está destinado a disfrutar la luz. Y la noche oscura y la luz son parte de Dios. La noche oscura le pusieron un nombre: Satanás, el Chanclas, el demonio. Bueno, pero ¿acaso Lucifer no era un ángel y era parte de Dios? ¿Y acaso, si Lucifer creó el mal o la maldad, quién creó a él? ¿No fue el mismo Dios? El placer y el dolor es parte de Dios. Si sufres y hay dolor en tu vida, estás tocado por Dios. Si hay paz interior y hay felicidad, también estás tocado por Dios. Esa es la conclusión. Si hay dolor y sufrimiento en tu vida, estás tocado por Dios. Si hay placer y felicidad en tu vida, también estás tocado por Dios. Las dos te están invitando a algo, a que trabajes con tu interior. Muchos colegas quieren que el placer y la felicidad perduren en el paciente. No, a veces tienen que vivir un poco de dolor y un poco de sufrimiento, porque necesitan estar conscientes de algo de lo cual no están conscientes. Y para eso llegó el dolor, para que despierten en eso, y hay que confrontarlos. A veces el ego es muy grande y no nos permite que lo confrontemos, que lo toquemos, que sintamos ese dolor. No nos da ese permiso. Y tomamos inmediatamente algo. Doctor, quíteme este dolor, quíteme este sufrimiento. ¿Qué me tomo para este dolor? Quiero ir al médico para que me quiten este dolor. No, algo te quiere decir ese dolor. Algo te quiere decir ese dolor. Y tenemos que aprender de ese dolor que algo me está indicando.
Y cuando el dolor no nos agrada y no nos gusta, pues obvio, ¿a quién le va a agradar que le toquen su ego? ¿A quién le va a agradar que le toquen su imagen que quiere dar? Ay, es que no quiero llorar, no me gusta. Pues no, a nadie le gusta echarse gases, ni estar orinando, ni estar defecando. Pero es lo que tenemos que hacer, porque así funcionamos nosotros. Y si usted trae dolor, se va a calmar con lágrimas en los ojos. Y si usted tiene mucha felicidad, sonría, alégrese, brinque, baile. No se puede guardar las emociones, ni aquellas que le dan felicidad, ni aquellas que le dan alegría, expréselas porque se enferma. Pero tampoco aquellas que le producen dolor y sufrimiento, tampoco se las guarde, expréselas también. Así de sencillo. El placer y el dolor son parte de nuestra existencia. No es un enemigo el dolor, es un aliado. Pero desafortunadamente nos enseñaron que el dolor, lo negativo, la oscuridad, hay que alejarnos porque eso no es de Dios. No, eso es de Dios también. Porque gracias a que nos hicieron como nos hicieron, cada que sienta usted dolor como resultado de que no ha evolucionado, lo invita a que trabaje con usted. A que trabaje con usted. Tanto el dolor como el sufrimiento sirvió para lo mismo. El dolor es real, el sufrimiento es imaginario. Imagínense, si esa capacidad que tienes de imaginarte todo lo que te imaginas por sufrimiento la tuvieras para crear, wow. Al final, eso es lo que para eso llegó esa noche oscura del alma, que es el inicio de un camino espiritual. El dolor parte, es el inicio del camino espiritual. Y si usted llegó a un camino espiritual, fue gracias al dolor y también al sufrimiento. A veces empezó con dolor y terminó sufriendo. La dualidad. Y entonces, ahí es donde comprendemos, entonces si el dolor es el inicio del camino espiritual y es de Dios, entonces la felicidad y el placer también es parte de Dios, claro. Por eso al final los dos se unen y pasamos al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel, que es el plano divino, en ese nivel no existe ni bien ni mal. Pero primero hay que desmenuzar este otro nivel. Todo lo que sucede en tu vida es porque tienes que abrir tu conciencia. Y que quede claro, nos va a doler tanto como tan soberbios y orgullosos seamos en nuestra vida. En otras palabras, entre más miedo le tienes al dolor, entre más miedo le tienes al dolor, más soberbio y orgullosa es la conducta. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces los grupos sirven como mecanismo de defensa para no confrontar mi verdadero dolor. Y pues bueno, la verdad es que el placer y el dolor son parte de nuestra existencia. El placer y el dolor son el encuentro de la dualidad, es el matrimonio de los opuestos. Y cuando consigues ese matrimonio entre opuestos,
entre luz y oscuridad, positivo, negativo, hombre, mujer, arriba, abajo, adentro, afuera, ancianos, jóvenes, luz, oscuridad, infierno, cielo, consciente e inconsciente. Esa dualidad, cuando se une y entiendo que el dolor es parte de Dios y que a veces el placer que hoy disfruto puede convertirse en sufrimiento el día de mañana. Y tengo que estar consciente de mí, de lo que hago y con qué intención lo hago. Muy consciente de lo que hago y con qué intención lo hago. Y entonces, pues, ahí te los dejo. Si alguien está tocando fondo emocional, déjeme decirle bienvenido al camino espiritual. Ahora le tengo que dar una buena noticia. Nadie va a hacer por usted lo que usted no haga, por usted mismo. Porque aún esté Bill, Bo, Grover, aún esté Melody Beattie, aún esté el doctor Carl Jung, aún esté quien esté, nadie lo va a rescatar de su ceguera más que usted mismo. Nadie. Entonces, es cuando empiezas a hacerte responsable y cargo de tu propia vida, de tu propia existencia. El dolor parte de nuestra vida. El sufrimiento no es parte de nuestra vida. Sin embargo, el sufrimiento sucede cuando no queremos enfrentar el dolor. El placer es parte de nuestra vida. Pero no confundamos placer con felicidad. La felicidad viene de la paz interior. El placer viene de la diversión. El placer es efímero. La paz interior puede ser eterna. Y eso, cuando sabemos y lo hemos entendido, descubrimos que es por el viaje que llevamos a cabo dentro de nosotros. Entonces, porque además, efectivamente, como dice Montiel, el dolor nos saca de nuestra zona de confort. Y hay gente que no ha salido de su zona de confort. ¿Por qué? Porque tiene en quien recargarse y no es Dios. Cuando realmente vas a sentir el dolor, es cuando aquellos donde te recargabas se van. Y cuando aquellos que te recargabas se van, y dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, y aquellos en los que te recargabas huyen o mueren, quedas solo, angustiado y desamparado. Y ahí es donde vamos a ver si realmente tenías la sobriedad que decías tener. Ahí es donde nos damos cuenta que entonces tu Dios no era un Dios único, un Dios verdadero, sino era un Dios mortal. Pero ahí es donde se ve. Entonces, pues ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Espero que todos estemos trabajando con nuestro interior. Espero que todos estemos en ese camino de siempre elevar nuestro nivel de conciencia y entender y comprender a qué venimos. ¿A qué venimos? Venimos a trascendernos. Venimos a trascendernos más allá de lo mundano. Y bueno, pues déjeme decirles que este fin de semana, no, mañana tengo un compartimiento. Mañana tengo un compartimiento en Colombia, no voy a ir a Colombia, va a ser por Zoom. Y pensamos, bueno, pensamos que se transmitiera por aquí, en línea. Entonces, Juan Montiel, muchos tienen los padrinos de Dios, sí. ¿Eh?
Sí, efectivamente. Muchos tienen a los padrinos de Dios. Y yo siempre también les he dicho, ni siquiera al psicólogo lo agarran. A la gente que trabaja conmigo, por eso después de que está un tiempo conmigo, los corro y que se vayan un año y no quiero que sepan de mí y que se pongan a leer, a estudiar y aprender con otros maestros. No los quiero yo conmigo. Como a veces en los grupos te dicen, no te vayas porque vas a recaer y no te vayas, no te vayas. Y tú te quieres ir, dicen, no, no te vayas porque vas a recaer. Y yo les digo, tienen más miedo los que se quedan que tú que te vas. Y es cierto, tienen más miedo los que se quedan en el grupo que los que se van. Esto es muy común. Dicen, si te vas y recaes, si no vienes a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Claro. Pero si practicas tu programa, aunque no vayas al grupo, te aseguro que no vas a recaer. Y el tercer paso pone un ejemplo muy bueno de los que se fueron a la guerra y no iban al grupo, pero allá ponían su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Y los que estaban en el grupo se fueron de borrachos. Se fueron de borrachos porque no pusieron su vida y voluntad al cuidado de Dios. Tal vez pusieron su vida y su voluntad al cuidado del padrino, al cuidado de la esposa, al cuidado del dinero, al cuidado de sus pastillas, en fin. Y ahí está el problema. Bueno, entonces mañana tenemos compartimiento en un grupo de Colombia. Voy a transmitirlo. Se va a transmitir, se va a hacer por Zoom, pero también lo vamos a transmitir, ¿ok? Lo van a ver en mi canal de YouTube. Véanlo en mi canal de YouTube, ahí va a estar. ¿Vale? J. Carlos Escamilla, ahí lo vamos a poner mañana a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, el tema es despertar espiritual. Un poquito de lo que hablamos hoy. Ajá. Bueno, más de lo que hablamos hoy. Mañana 6 de la tarde. Pueden conectarse en mi canal de YouTube, J. Carlos Camilla. No lo voy a transmitir por Facebook, va a ser por YouTube. ¿Vale? Cuídense mucho, pórtense mal, cuídenselo bien. Ya acabó febrero, el Día del Amor. Ahora viene marzo, el mes de la primavera. Para aquellos que les gusta andar de alegres, floridos y carnavaleros, ya viene el mes. Cuídense mucho. Mes de solsticio. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Cuídense. Ah, y ahí están los compartimientos en mi Facebook. Compartimientos y talleres. El de Baton Rouge, Luisiana, ahí está. Para mis amigos de allá, de la Unión Americana. Hasta pronto. Bendiciones. Bye.